Muy buenas a todas y todos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues vamos a ver qué tal sale hoy este borda conmigo que tengo preparado, que me ha apuntado así como, en, como a veces, ¿no? Como un mini guión con varios temas. A ver qué tal, estoy justo, justo estrenando con vosotras y vosotros la, la segunda página del León, porque en un sitio que a veces me quedaba alguna puntadita así, bueno, que justo pasaba la siguiente y era de un color que alrededor no tenía ninguna más, digo, pues mira, mmm, no sé si se verá bien. Pues aquí, por ejemplo, lo hice... Con este marrón que está aquí asomando, con estas de aquí, no sé si se verá que si lo coge a la cámara, pero bueno. Pero vamos, que estreno, acabo de pasar aquí ya porque yo. Para este, como no. Como no había en digital. Lo tengo aquí en papel. Sí o sí. Sujeto y nada, pero marcando. Así que eso, estoy estrenando justo. Voy a nebrar rápidamente. A ver dónde tocaría. Vale. Vale, pues aquí debajo voy a empezar. Y estoy también estrenando el, el QSnap que me compré último justo con la forma esta cuadrada porque lo tenía en rectangular y luego lo pensé y dije mira si más de la mitad ya la tengo hecha digo para qué quiero tener ocupando todo o sea lo hacía realmente para no porque al principio me daba cosa eh, que, que quedara marca que al tocar esta zona de aquí con la barra luego quedara la marca pero ya he visto que no entonces digo mira como por los bordes no va a tocar pues nada lo pongo así luego lo recojo un poco con estas pincitas y se acabó a ver voy a dejar esto aquí a mano para poder ver bien Vale, pues nada, empiezo a contar, hoy creo que hay bastantes cosas Luego aparte que yo me que yo me vaya por las ramas o si sí es otra cosa, que a veces me pasa Y nada, os cuento que ya empecé, como tantos años, mis clases particulares Porque claro, desde el último borda conmigo ya os conté eso, que se me acabó ya el trabajo de, de llamar a gente Que madre mía, yo ahora cuando busco en según qué sitio, porque hombre, hay varias formas de buscar, no pero una de ellas es eh, según qué páginas, que ya conoceréis muchos y muchas, eh, madre mía, es que es todo, o sea, teleoperador, 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 al menos en mi ciudad, es exagerado, o sea, da igual el día que entres, da igual todo, todo teleoperador, teleoperador, y, y eso no, no, no encuentro nada, pero bueno, ya me llamó alguna madre que he tenido hace años, por ejemplo, una que tuve que, que quedó muy contenta, porque bueno, el chaval empezó la ESO y le costaba el inglés, tal y eso que empezaba a un control que me empecé suspendiendo tal, pues eso me llamó tal, a su vez recomendado por, por otra madre, y terminó el chaval sacando ochos. Y digo, mira, tú qué bien, porque me decía, Ay, en plan, qué bien se me había dado a mí, qué, qué tal. Y digo, sí, 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 pero aquí, si el, si el chico en cuestión no pone de su parte, da igual que yo le explique que hagamos tal en las dos horas que voy, que como no se, po no se ponga por sí, por sí mismo a hacer eso, a practicar o a atender, no va a valer para nada. Y me llamaba porque empezaba el, el chavalín pequeño que tenía, que empieza primaria. <laughs> Madre, hay gente que me dice que, que, claro, que este año es raro porque, por ejemplo, a los niños que empiezan primaria les ha faltado, digamos, ese final de curso en el que ya la maestra, pues bueno, les ponía, digamos, ya un poco más serios, pues a hacer ejercicios a practicar más cosas y tal. Claro, como han estado en casa, pues habrá gente que habrá podido hacerlo y habrá gente que no. Es un curso raro, la verdad. Y eso, y también eso me recomiendo a más gente, y luego me ha llamado otra que ha tenido un montón de años, así que bueno, ya ha empezado un poco, ¿no? También porque tienen un poco el miedo de que, yo qué sé, dentro de un mes o un mes y pico, otra vez empiecen con los confinamientos y pierdan ritmo. Entonces, por eso me, me llamaban así tan, tan pronto. Y así estamos. Es lo que ya comenté en algún borda conmigo, creo que fue en el 2, sobre todo, que me, que me extendí un poco más sobre esto, que básicamente que me da mucha rabia, mucha pena, lo mal que está montado el tema de cómo enseñan el inglés en los colegios bilingües. Bilingües, entre comillas, porque algunos sí serán buenos y practicarán ambos idiomas, tal. Pero yo lo que veo mucho es que, por ejemplo, les ponen ciencias eh, o sociales, eh, bueno, me refería a ciencias naturales o ciencias sociales, o, eh, todo el libro en inglés y ala, apáñate. Entonces profesores que bueno, que sí, que les explican, exigen lo mínimo y bueno, para que aprendan vocabulario. Pero hay otros que no. Otros que es poco más que, no, 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 me preguntas en inglés. Y es como, pero ¿cómo vas a ver un niño de 6, 7, 8 años cómo preguntarte todas esas cosas en inglés si apenas saben decir hola, gracias y algún color, algún número? No sé. Yo pienso que eso se podría hacer, pero un poco más adelante. Y a su vez el inglés, como tal, se debería de dar un poco más estructurado. No cuesta nada. Yo también lo comenté, que yo tengo, digamos, mi método lo que se suele decir, ¿no? De cada maestro yo tiene su, lib su librillo, yo tengo mi método, tal, y me ha funcionado bastante de, pues eso, empezar por la base, de dar algunas palabras de vocabulario, de gramática, pues bueno, básicamente palabras para, con esas, entendiendo lo que es cada una, construir frases, muchas frases, y luego ya en adelante, pues aprender más tiempo, más vocabulario, y luego me enteré de que eso era el famoso, el famoso método Bogan. Y digo, mira, pues yo también lo hacía sin, sin saberlo siquiera, porque he tenido adultos. Eh, chavales, niños, de todo. Lo peor para mí los adultos, porque son los que más trabajo dan, entre comillas, me refiero, claro, eh, un niño, un estudiante, está en un curso, sabes más o menos por qué nivel anda y a su vez sabes por dónde ir, en plan, pues que están dando, que van a dar, que les exigen. Con un adulto encima tenía que prepararme más las clases. Porque, claro, tenía que marcar yo el ritmo, ¿no? ¿Para qué? Para que la responsabilidad y la que tenían fuera cero, o sea... Tuve varios cuando empecé, no pasaban ni dos semanas sin que ya, hoy no vengas que no puedo, hoy no vengas que no he mirado nada, hoy no sé qué, siempre alguna excusa tonta, pero que demostraba eso, falta de, de seriedad. Para que luego al final me pusieran también alguna excusa rara, que bueno, básicamente era que lo querían dejar. Y es como, ah, pues qué bien. Entonces dejé de coger adultos porque digo, vale, sí, a veces alguno podía por las mañanas, entonces era como huecos que rellenaba. Pero digo, ¿para qué? Para que, por ejemplo, coja uno de las tardes. Le esté, entre comillas, quitando el hueco a alguien que podría haber cogido y al mes y pico me diga, no, mira, tal, es que no sé qué, habiéndome hecho pertenecer un montón de horas. No. A veces cuando me escribe gente y tal, cuando pongo anuncios, eso cuando lo cuento, cuando tengo así épocas es que no tengo nada y tal, pongo anuncios y ya lo explico, digo, mira, lo siento, ya no cojo a adultos porque me pasa esto. Que la seriedad que demuestran es mínima y paso de que no demos eso, ni dos semanas seguidas reales. Reales, me refiero a que hayamos establecido. Voy a revisar aquí un momento que no me ha ido perdiendo. Bien, bien, bien. Vale. Eh, este concretamente, este... Ya lo he visto en alguna vez Instagram, pero bueno. Ahora se va a ver un poco peor. Hace tiempo, no sé en qué, fue, en qué grupo fue, comentaba una chica que había visto un kit de Riolis, que era de un perro, en el campo, y que lo compró, pero la versión de Joy Sunday, impreso. Y que estaba muy disgustada y muy decepcionada porque los colores no se parecían, que eran más anaranjados, ¿qué tal? Y ya le dijimos que, aparte de que le faltaba lavarlo, que luego cambia mucho, que tampoco se puede fiar se de las fotos. Y es que yo me acordaba de este, no sé si se va a ver bien. No tengo la foto. Ah, no, aquí. A ver si lo cogeré en la cámara. No sé si notará, pero bueno. Los colores del medio, ¿eh? fijaros en, en el hocico. Ya alguna vez lo he enseñado en vídeo y en Instagram. Que esto que es la misma marca, foto y, y los hilos. No tiene nada que ver. O sea, de eso no, no os fíes tampoco mucho. El tema de los colores. Fijaos más de gente que ya te haya terminado. De, sea la marca que sea, cuando son imitaciones o de los originales. Ahí sí que podéis tener más, más pistas de cómo terminar. Si no, no. Os podéis llevar una sorpresa, vamos. En mi caso, pues bueno, parece que sí, que los colores más o menos colindan. Pero bueno, algunos son más chinos de lo que parecía en la foto. En la foto era como que están todos más integrados entre sí, más difuminados. Y al final parecen los del esquema, que a su vez son diferentes, pero me refiero a que son como pegotes muy, muy diferenciados entre sí. Y eso, el tema de las clases, a ver, sé que sale algo y no. Pues yo sigo echando, sigo buscando, pero aún ah, como os contaba, sigo acordándome veces del tema de, del trabajo que el que tuve de Zaragoza, que esto creo que no lo conté. Cuando el día que me llamaron ya para hacer la entrevista y tal, para lo de llamar de la Asociación contra el Cáncer, eh, me llamó número tal. Es que esto no sé si lo conté, perdón si me repito. Porque fijaos, si a veces a mí me cuesta, imaginaos a, en plan acordarme, imaginaos la gente que a lo mejor la ha visto hace más tiempo. Eh, no sé si lo he dicho, bueno, eh, me llama un número tal, lo coge y me dice, hola, soy tal, de tal. Y yo pensando, uy, tengo esta gente que me llama ahora, porque era de mi ex empresa. y esta gente que me llama ahora, digo, que me, me quieren reclamar o qué? Y básicamente me refiero a mi ex empresa con la que yo fui, no para la que trabajé luego, sino con la que yo fui, de prevención. Eso, que sí, que sí me interesaría, que estaban buscando técnicos para la zona en la que estuve yo, pero con otra empresa, tal. Y claro, recordando todo lo que hizo esta empresa de. O sea, lo que os contaba en su momento, que yo hablaba con la gente, tal, y bueno, más o menos, pues a todo el mundo como que le dieron ciertas facilidades, o les ayudaron a buscar en plan algún sitio de tipo casa, o se la pagaban directamente, o les pagaban dietas en plan. No una cantidad, en plan esto y si te llega bien y si no, no, como era mi caso, que no, nunca me llegaba. Sino que estaban como en plan, para la comida, esto, para la cena, esto, bueno En mi caso no, en mi caso me mandaron aquí todo, sin más Ordenador, cascos, botas, que imaginaos, o sea Un portátil, un casco de seguridad, unas botas de seguridad O sea, imaginaos el, lo que ocupaba y pesaba eso Tuve que llevarlo a Zaragoza Luego el, el sitio donde estaba el coche estaba a las afueras Poco más que en un polígono industrial estaba y, y eso, lo del tema del alojamiento y tal Lo mismo, me lo pusieron como, bueno, busca por esta zona, tal, no sé qué cuando llegué, que no había nada, porque era la temporada de la, de la fruta, de la pesca, de lo del proyecto en el que estaba yo, le dije, no, mira, es que justo, hice una entrevista y me han cogido, tal. Pues, yo os digo, fue ese mismo día, justo. Y... y que no, tal. Que a lo mejor, hombre, ahora que ya el ese proyecto, si me mi que terminado, igual la, la cosa está más calmada. Bueno, no, no sé si era para esa misma empresa, o solamente era la zona y coincidió que era eso, la zona, pero a lo mejor era otro tipo de, de proyecto diferente. Porque, por ejemplo, ahí... En ese sitio donde las placas, claro, yo os conté, eran hectáreas, pero por decenas, por centenas, supongo que basta por millares. Era increíble, bueno, el más grande de Europa por aquel entonces. Y claro, lo que decía la gente, dice, claro, aquí era después, seguirá viendo gente a trabajar, porque eso tendrá que tener un mantenimiento de limpieza, de, de revisión, de reparación, si hiciera falta. Y no sé si irían por ahí los tiros, por lo que buscaban la gente. Entonces claro, era un trabajo ya mucho más tranquilo, pero aún así no. No quise por lo que os digo, porque esta empresa a mí la conozco. Y, y Igual que, por ejemplo, el tema sueldo y tal, que en el contrato yo firmé por una cosa y luego me colaron otra. Lo que os conté en el primer borda conmigo, si queréis pasaros por ahí, que por ejemplo me dijeron, bueno, y yo, y yo firmé por 40 horas, tal. Pues nada más llegar, me dicen que no, que son 48, que ya estaban en el sueldo, pero en ningún sitio, en ninguno lo ponía. Luego a poco se he en el 60. Bueno, ya os conté, que me hicieron muchas jugadas. Bueno, a mí ya más gente. Pero vaya. Y aún me sigo acordando de vez en cuando. En plan, ay mira, hace un año y pico estaba ahí, hace tanto, no sé qué. no me acuerdo de la gente, o de cosas que pasaron, o madre mía. Hoy me acordé de una cosa, bueno, es más bien anécdota, pero es una guarrada. Que un día, eh, cada poco se agotaba el agua porque era como un depósito que iba unido al, al baño, que era la típica, como el típico contenedor de barco. Pero tenía eso, váteres y dos lavabos. Y cada dos por tres se agotaba el agua, sobre todo en, en verano. Y no sé si coincidió, que era que estaba sin agua o okay, qué bueno, el caso es que un día voy al baño, abro una puerta y tal. Eh, aquello parecía la matanza de Texas. O sea, mmm, Por fuera, o sea, por fuera del váter, por lo que es el borde. Levantas la tapa y era, vamos. Como los niños cuando en el parque hacen como castillos de arena, pero con esa arena que no. que no da para mucho, queda como pegotes. Pues todo eso por todo el váter. O sea, y fue como... Imagínos la escena en plan de abro, levanto, no, bajo, me voy. Y no sé qué se lo comenté. Bueno, pues luego eh, uno que era como el jefe de obra, bueno, bueno, les he hecho una bronca a todos los responsables, digamos, de cada empresa. Y al final dijo uno en plan, bueno, va, lo limpio yo, pero esta es la última vez tal. Y era porque todos sospechábamos, obviamente, quiénes habían sido. Porque ya hace tiempo había llegado una empresa nueva. Que era de Portugal, eran todos portugueses y eran de, de electricidad lo que hacían. Y eran los que más guerra daban, porque entre que echaban morro y que no se enteraban, y, y todo el mundo está convencido de que fueron ellos. Bueno, ellos no, uno de ellos. Lo que no sabemos es por qué. Y claro, estoy echándoles la bronca, en plan que si no les daba vergüenza, que hablan con la gente, que no había derecho y que tampoco tenía por qué limpiarlo la chica que iba a limpiar. Porque es lo de siempre, una cosa es que ella limpie, pues eso, los baños como algo rutinario, que barra y friegue las. Las oficinas, tal, lo típico. Pero otra cosa es eso. Es como la gente cuando tira algo en la calle, una lata o plástico, lo que sea, y dicen, es que así le doy trabajo a los barrenderos. Que es como, pues hombre, eres imbécil. No sé a quién vi yo en plan, pues te doy un puñetazo en la boca y así le doy trabajo a un dentista. Pues es, lo, es la misma lógica. A ver, ¿por dónde voy a ir ahora? No, esto me da para poquito. Uf. Qué raro, cuando me da poquito y no sé por qué se empezar... Bueno, va, me voy a arriesgar y, y eso la chica era muy maja yo me acuerdo que siempre hablaba con ella ya cuando estaba siempre en la oficina y era típica eso que, que le gustaba rajar y rajar y rajar y que si podía pues me contaba de una cosa y de otra y de que habló con no sé quién y de que es en su pueblo no sé cuántos y bueno dudo eso como se llamaba Ay, no me acuerdo pero va muy maja yo en los trabajos siempre suelo hacer me suele pasar eso que me empieza a llevarse con todo el mundo donde dice aquí las prácticas también. Cuando estaba en, en Me llamar también. Que eso, que ya, el, el nombre ya lo digo. Cuando dije la de. las cosas que hacían y tal, pues mira, ya me debo a decir el nombre que no. Y eso también me llama con la gente de limpieza, con los de seguridad, tal. Que muchas veces son más magos que los compañeros. Que había cada gilipollas que madre mía. Y. Y nada, eso. Madre mía, el rodeo que dado de lo de las clases, lo de Zaragoza. Vale. Eh, más cosas que os puedo contar. Pues mira, por ejemplo, también lo he mencionado alguna vez, cuando mencioné también lo de que yo digo es de Zumba, pero Zumba con. Con dos os, porque no había para pagar el logotipo el. No, ¿cómo se llaman? Los derechos, bueno. Eh, os comenté que a mí me gustan mucho los juegos de baile. Que se llaman Jazz Dance, que salen todos los años. Solo que muchas los conocéis, porque ya os digo que ya llevan como 12, una cosa así. Más luego los que ha habido en plan de niños. De Disney, de uno de Michael Jackson solo, bueno. Pues este año, con lo de coronavirus, todos eh, en junio a mediados, hay una fiesta de bueno, una ceremonia feria, mejor dicho, de videojuegos que se llama el E3. 3 es porque es en exposición de entretenimiento electrónico, que en inglés también queda, queda así. Un momento que tengo que ir a levantarme a por una. a por un color. Ya está, que no me di cuenta de que no me iba de que me iba a hacer falta y lo, de, lo dejé apartado. Fue lo único que dejé apartado. En esta bolsa más grande metí tres colores, que eran los que menos tenían. Y este que no lo llegué ni a hacer. Porque de este amarillo, porque aquí en este organizador ya tenía como una muestrita. Que es de lo que me quejaba yo de que no sé por qué no podían haberlo hecho directamente. Entonces cogí de aquí, lo deshice y tal. para lo solté y usé este amarillo que viene aquí para hacer los ojos. Porque es que literalmente eran... Los conté antes, si lo estoy viendo. Literalmente eran cinco cruces. Y para te venía este pedazo de ovillo. Y dije, mira, va... Fuera, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Así no lo abro. Aquí ya os conté que esto lo acabé embobinando yo porque, mira, estaba tan harto de que se me enredara y de que andas sacando. aquí? Entonces lo, lo embobine y así mucho más rápido. Me llevo su tiempo en su momento sobre todos los primeros que se me acaban en, enredando enseguida. Pero bueno, tiempo que gane. Entonces, eso, eh, lo os decía, en, exposición de entretenimiento electrónico que es donde presentaban todas las compañías así más o menos grande pues sus videojuegos, sus consolas, todo, bueno. Van todas, como quien dice. Y siempre presentan, pues es un, un nuevo Just Dance. Unas veces lo hacen para... Pues es la compañía que se llama Ubisoft. Eh, pues unas veces lo, de la que lo enseñan, pues hacen así un poco de show, ¿no? Con música y tal. Otra vez lo, lo ponen en las intermedias como si nada, pero bueno. Y este año, claro, no hubo tres, ni hubo nada. Entonces tampoco lo anunciaron, que podía haber hecho por internet como cualquier otro juego, bueno. Eh, Luego en, en Europa se hacía la Gamescom y bueno, en Alemania. Y se hizo algo parecido, otro tipo de evento. Se hizo algo así parecido, pero bueno, en digital, online, ya sabéis. Tampoco lo anunciaron y ya bueno, pensábamos que no iba a haber este año, los que somos así más fans del juego. ¿Y qué pasó? Que ya empezaron a filtrar imágenes, tal. Lo típico que dices, uy, esto no está hecho por gente, pero por ordenadores, son de verdad. Luego, sin querer la página de Microsoft, eh, donde era Xbox filtró también el juego. O sea, puso la ficha, puso fotos que no habían salido todavía. Bueno, descaradísimo fue. Y luego en una, En unos vídeos que hace Nintendo que enseña juegos, pues de third parties, que se llaman, que son compañías que hacen juegos para ellos, pero, bueno, para ellos o para otras, pero que no son así eh, compañías principales. Pues yo que sé, como puede ser FIFA, que está para muchas consolas, pues esos son third parties, los de EA Games. Pues estaba enseñando juegos, tal, y apareció el Just Dance. Y fue como, anda, qué sorpresa, bueno. Pues a lo que voy. anunciaban varias canciones, tal y casi de seguido anunciaron la segunda parte de la lista, es algo que normalmente hacían, pues eso, primero en junio, luego en agosto. Pero claro, como no ha habido tiempo y el juego sale en noviembre, bueno, pues las han anunciado más rápido. Y en la segunda lista, en el segundo bloque de canciones, pues yo mmm, las suben siempre de golpe, en plan, suben un minuto de cada canción, y luego un vídeo que recopila trocitos. Y a mí primero me gusta ver ese vídeo en plan, ay sorpresa, a ver qué trozos salen, tal, y luego ya, ir una por una. Entonces empezó el vídeo y la primera que salía era, eh, la habréis oído mil veces, Blinding Lights, pondré cómo se escribe, pero si la buscáis, la habréis oído mil veces, que es de The Weeknd, así como muy ochentera, bueno. Yo pensando, mira qué chulo tal el fondo, no sé qué, digo, por fin han hecho una canción con este fondo tan, tan típico, ¿no? De los ochenta, como con morado, rosa, todo muy neón, como con cosas poligonales, de como, de como estuviera en el espacio, pero en plan muy poligonal y muy minimalista, bueno. Y yo pensaba, va, la coreografía es como muy, muy cutrecilla, muy, muy sosa, que incluso hay partes que parecen muy paraditas. Bueno, sin más, pasaron las canciones, que me hizo gracia algunas que van a estar. Por ejemplo, va a estar la de Samba de Janeiro, por fin, canta que me no llevaba yo queriéndola años. Y una que la gente, cuando, apareció, cuando aparecen las fotos promocionales, pues es divertido porque la gente intentamos adivinar qué canciones pueden ser. Algunas son muy odiosas y otras no. Bueno, pues aquí hay una chica con el pelo rosa, una blusa, tal. Y la gente decía, ostras, no será esta. Y ponían la foto de... De Paradisio, la de Bailando, Bailando, Amigos, adiós, adiós. Esa. Y en, lo, en el vídeo empezaron a comentarle, eh, ay, yo no sé qué, Jazz Dance Tal. Y en inglés dijo algo así como la cuenta oficial, dijo algo así como, sí, es un honor, hemos sido elegidos por los fans tal. Y todo el mundo, ay, como Paradisio y Bailando va a estar en el Jazz Dance Tal. Bueno, pues va a estar. Y no es un cover, porque últimamente, ya hace años, que salvo dos canciones de Queen, pues en los últimos 17, 18, 19, 20, 5 juegos cualquier canción del 2000 más o menos para atrás siempre era un cover ya nunca era cantante original no sé si queda más barato hacerlo así o qué bueno pues esta la original pues bueno salían más canciones tal algunas las conocía otras no bueno así chulas eh, una de Eminem que yo nunca pensé que iba a estar Eminem en Jazz Dance pues sí y bueno a lo que voy terminé de verlo tal y luego ya fui a las a las previews que son pues eso, un, un minuto de la canción y puse Blinding Lights y me fijé en una cosa, digo, uy, digo, si le falta un trozo de brazo, pensaba que era un chico y todo el bailarín, pero es chica. Y yo no sabía si era que le habían puesto un guante verde y luego ya como empezó en 3D, como una espadita, como una punta. Y claro, eh, al ser verde, pues no se vería la mano, que eso a veces lo hacen cuando quieren hacer personajes que no tienen pies o que vuelan, pues hacen eso, se ponen pies verdes y luego eh, desaparecen por ordenador. Pero me fijé, digo, bueno, que le falta un trozo de brazo, tal. Y digo, ah, mira, no me había dado ni cuenta, o sea, la coreografía me parece así, brutal, pero bueno, no me había dado ni cuenta. ¿Y qué pasó? Que ya empezó la gente. Ay, la coreografía es muy sosa, no tiene nada que ver con lo que mola al fondo, lo chulo que es, y la canción, para lo que hubiera dado, tal, la coreografía, eso. Y empiezan algunos. Eh, pero ofendidísimos, ¿eh? No os quejéis, no veis que le falta un brazo y que por eso no puede hacer movimientos bruscos, no sé qué, bastante ha hecho, y bueno, como diciéndola que, que bien la chica, pero que pobre. Y yo lo pensaba. No sé qué pensáis vosotras y si vosotros, pero yo lo pensaba, digo, pero ¿cómo que porque le falte un brazo? Es que no es, no es ni siquiera el brazo, es como hasta aquí solamente, o sea, más abajo del codo, porque ya la, la, la etiquetaron en Instagram y demás para, para saber quién era, tal. Además que es que la chica baila bien, es decir, yo he visto otras canciones del jazz dance que el, la persona en cuestión lo hace como masoso o se equivoca con la pero tú la ves, la expresión corporal, cómo pone el cuerpo, las manos, como, todo, cómo se equilibra. Lo hace perfecto. Solo es que la coreografía es cutre y hay movimientos bruscos, como quien dice. Es decir, es una tontería. Bueno, pues a mí lo que me parece es que esa gente con la tontería esa de... Eh, es que como le falta un brazo, no puede hacer movimientos bruscos. Bastante ha hecho... Claro, es como que ellos se enfadan con la gente que por decir que la coreografía la cutre, eh, parece que la están menospreciando, pero es que son ellos los que la están haciendo de menos, porque están dando a entender que es una inútil. ¿Qué os parece? Es decir... Es que para eso hay una palabra, pero pues no me acuerdo cómo es. Eh, pues como la gente que en vez de decir. Eh, pues mira, este chico es negro, pues dice negrito. Como que piensan que decir que es negro, simplemente por pues color, color de piel, como que piensan que es algo malo. No sé, igual que puedes decir, pues este es chino, este es coreano, este es eh, pakistaní, no sé, de donde sea, y dicen negrito. <laughs> pues yo lo veo como esa gente, que es como que intentan ir de. De defensores y, y de. Eso es como que se ofenden, pero es que con su discurso son ellos los que están haciendo de menos a, a la persona en cuestión. No sé, yo lo vi así, pero bueno. A ver, ¿por dónde más voy? Bueno, igual ya este color lo dejo de momento. Sí, lo no voy a dejar de momento y voy a ir a por otro. Y eso, ver, se supone que este año, que nunca pasa tan pronto, se había filtrado la lista porque siempre saca listas de canciones de base de esta. Y enseguida se descubre que no. Pero ¿qué pasa? Que ha habido un par de canciones raras que ya han anunciado y es como... Uy, si han coincidido estas canciones que son tan raras, es que va a ser así. Pues en efecto, ayer anunciaron, eh, por ejemplo, una de Toy Story. Porque en los ya muchas veces hay canciones de Disney, pues ha habido de Aladdin, de La Sirenita, de Frozen, de Coco... Pues dijeron que va a estar la de Toy Story. Pues en efecto, ahí va a estar. Con un baile muy lento y muy soso, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, ya falta eso que sigan confirmando canciones, pero pff, la mayoría ya las tenemos sí o sí. Yo conozco algunas, una de los 90 que se llama Lady, que se parece mucho a una que han anunciado ya, pero bueno, también va a estar la de Who Run the World, The World, de Beyoncé, va a estar esta de Bimbari Bum Bari Bombom, Bimbari bum, que también la conozco, pero muchas otras no. La verdad es que estaba viendo bien la cosa. Pero, pues, ¿sabes qué bien? que de ellas conozco? O no las conozco, pero me gustan, tal. Pero me parece a mí que se han guardado ya las. Algunas buenas, pero el resto son ya un poco más peleonas. Estas, sí, sí. Más peleonas. Así que no sé. Pero bueno. Al menos no lo no de otros años. Y pasó, por ejemplo, que ayer, junto con la Toy Story, anunciaron otra. Que aquí creo que pasa una cosa muy rara. Que es que estaba en la lista que se filtró con un nombre, pero ha aparecido con otro. En plan, como acá era un nombre en clave. Pero tiene que ser esa, porque si no, no hay más. Y, y tiene versión alternativa. Versión alternativa quiere decir que tú ves la canción en el menú y luego, aparte, pues tiene, yo que sé, una versión extrema para hacerla un poco más difícil o más dinámica. O tiene versión, yo que sé, alternativa. Por ejemplo, yo que sé, el año pasado pusieron una canción de bomba estéreo que se llama Soy Yo. que las que seáis de, Y lo que seáis de España, seguro que la conocéis por un anuncio que hubo hace un par de años, bueno, igual hace más, más años del corte inglés. Pues en la canción suena una flauta dulce que hace como Piri, pi, 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 pi". Es una melodía así muy peculiar, solo que si la habéis, sabéis cuál es. Pues pusieron sí, la versión alternativa, que era una serpiente, que era un chico disfrazado de cobra, como con los pies metidos en un tarro, y una chica así como que hacía como que tenía una flauta como de... así, como un encantadora de serpientes. Pues eso es una versión alternativa. Pues esta canción rara que os digo, que encima le cambiaron el nombre, no sabemos de dónde ha salido porque en YouTube ni siquiera hay nada, ni en Spotify de ese cantante. ¿Y eso qué significa? Pues que es una versión alternativa menos... Para otras canciones que lo puedan merecer más, porque claro, si en el juego vienen 40 canciones, pues a lo mejor hacen 12 alternativas. Entonces, claro, a veces pasa que hay canciones famosas y con la coreografía un poco cutre, que no tienen canción eh, versión alternativa. Y les hace mucha más falta, la verdad. A ver por dónde puedo seguir. Vale, por aquí. Entonces, no sé, a ver este año. Solo que no están tan, tan, tan malo como los anteriores, pero bueno. La canción de Eminem, por ejemplo, que se llama Without Me, que es del 2000, creo, 2000 poco, bueno, eh, es chulísima, porque son como unos superhéroes, así como muy. como de dibujo animado, pero muy exagerado. Eh, y el fondo es un cómic que no para de moverse, con escenas así como en 3D, y el baile y todo es súper dinámico, súper cambiante, con un montón de pasos. Esa me ha gustado muchísimo, por ejemplo. Otras no, otras como. lo hacen mucho, es como que. si la canción es no conocida, tal, nos tienen que convencer para que nos guste. Pero como es una canción que ya sepan que va a gustar, entonces se le ocurran menos. Eso suele pasar mucho. Por ejemplo, está de Blinding Light que os digo es lo que ha pasado con la coreografía. O la de Dance Monkey. Que también seguro que la conocéis, la habéis mil veces. Va a estar, por ejemplo, también este año una de los Village People, la de In the Navy. Y, y nada, eso, de momento. Del jazz Dance. Vale, ya os voy a contar, pues, eh, si es que he visto. O películas de... Eh, las he visto en Netflix, pero no son exclusivas todas. Eh, por ejemplo, sé que llegó muy tarde, eh, pero me puse a ver Merlí, que es una, tele, una serie que creo que también en Latinoamérica, tiempo después de que se estrenara aquí y tal, luego fue para allá y fue como que tuvo un segundo boom de éxito. Entonces mucha gente la conocerá, pero a mí me sorprendió para bien decir, sabía un poco de qué iba, pero no sabía que me iba a gustar tanto. Básicamente, bueno, es de TV3, que es la televisión de Cataluña la podéis ver también doblada lo que pasa es que bueno hay doblajes que quedan mejor doblajes que quedan peor porque yo a algunos decía pero esta voz tan rara es de una persona o sea este es el actor ponía la voz y decía ah pues sí tiene esta voz tiene esta voz nasal o tal pero había gente que cambiaba la voz un montón no sé por qué le quedaba como muy 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 exagerada pero bueno yo lo vi doblado mi chico por ejemplo lo vio eh, directamente en catalán porque claro, decía que era mejor le doy la razón yo lo hice más también pues bueno para poder ponerla un poco de fondo y no tener que andar leyendo todo el rato y eso básicamente va de un profesor de filosofía que eso que empieza en un colegio nuevo donde también estudia el hijo bueno esto es todo al principio no os hago ningún spoiler entonces cuál es la gracia que este tío es como muy o sea aparte de que era tonto en cada capítulo tal pues explicar un, un filósofo su teoría tal es como que este tío es como muy pues eso muy directo eh, para algunas cosas es muy sincero, pero para otras es muy manipulador, eh, muy del rollo de, mira chico, haz lo que quieras y no te preocupes por estas tonterías, y pone muchos ejemplos, luego aparte trata así tra 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 muchos temas, tal, no sé, es una serie que a mí me ha gustado mucho, que está bien, tanto para jóvenes, porque tampoco es como la típica serie de adolescentes, como también para adultos, porque también explica, pues eso, salen muchos padres, eh, relaciones con los hijos, relaciones entre ellos, bueno, hay un montón de cosas que, que explican. Y ya os digo, tiene bastantes cosas, bastantes, digamos, consejos, que muchos es que es verdad, dices, jolín. Es que es verdad, o sea, eh, hay que hacer lo que uno quiera, eh, no preocuparse por según qué cosas, no sé. Por ejemplo, también critica él mucho el tema de la enseñanza, de cómo se dan las clases hoy en día. El ejemplo, tiene un método, por eso, más, más dinámico, más participativo, incluso más creativo, digamos. A ver que no me pierda. Vale. Otra que he visto, por ejemplo, esta sí que es de Netflix exclusiva. Esta la vi más en plan. Bueno, a ver qué tal. Eh, una que se llama Hoops. H-O-O-P-S. Es una serie, se supone que para adultos. Pero bueno. La vi en plan. Bueno, como era corta, básicamente es de, de un entrenador de baloncesto. Pero es que es, lo vi una vez de, en, un, en un post. En un artículo que decía básicamente que las series para adultos americanas de dibujos. Que parece que están cortadas todas por el mismo rasero el protagonista ta, o la protagonista, pues lo típico, que si es tontorrón, que si es, de, es muy lanzado, eh, bebe o se droga, o yo que sé, bueno, pues este es el típico eso, eh. tío que es entrenador de baloncesto, que vivió un poco a la sombra del padre, que sí que fue un jugador exitoso en su momento, y eso que entraron los chavales de un instituto, y bueno, eso, pasan cosas más o menos originales, bueno, fue sin más, ya o sea, me, me entretuvo. Tampoco diré que me, re, me riera en nada por el estilo porque me, tampoco me da tanta gracia, pero bueno. Y nada, terminó con un clip hanger para la. para la temporada 2. Pero bueno. Vamos a pasar el roteo, digo que como no es muy, muy larga. Luego también he estado viendo. Esta sí que me ha gustado mucho. Una serie que es muy, muy, muy reciente. Tendrá como una semana desde que la estrenaron. Eh, es Ratchet. Seguro que la, la ubicáis. Yo hace tiempo, vi el tráiler, me salió. Es que no sé ni por qué lo vi. Yo creo que lo vi porque vi en la foto a Sarah Paulson, que es la protagonista, y es que esa actriz me encanta. Y que la serie también de Ryan Murphy, entre otra gente, claro, hay más productores, pero bueno, por ejemplo, los dos primeros capítulos los dirigió él. Que Ryan Murphy, yo os hablé de él en un vídeo, es el de American Horror Story, Glee, Hollywood, bueno, un montón. Pues a lo mejor fue por eso, porque vi en la foto a Sarah Paulson, y aparte luego, como vi que salía él, o sea, que lo dirigía él. Vale, pues entonces Ratchet. Básicamente trata de un personaje que aparece en Alguien Voló sobre el Nido Del Cuco, que era la enfermera Ratchet, Mildred Ratchet. Entonces es una precuela. Yo vi el trailer y pensé, ¡buah! O sea, no sé si más miedo o más thriller. Luego resultó ser más tipo thriller, pero bueno. Eh, uy, no, ¿por no. Básicamente transcurre en los. A finales de los 40, si no me equivoco. Bueno, hay algún flashback tal. A finales de los 40, entonces cuen cuenta la historia de esta mujer, Emil de Ratched, ¿verdad? Bueno, empieza con pues, una historia de un asesinato, de un tío que mata curas. Al principio, o esa primera escena, no os hago ningún spoiler. Y cuenta eso como esta mujer, pues llega al, al psiquiátrico en el que también está este hombre, tal. Pero bueno, eh, resumen, para tampoco alargarme mucho. Tienen, en, en, en reviews que he visto y tal, tienen muchos, muchos guiños al cine y películas y series tipo, pues, el resplandor, Aníbal. Yo he visto mucho así como de ese rollo. Encima, claro, en la época en la que transcurre, que está súper bien ambientado, pues claro, pero como con más color y la, la fotografía, la verdad es que está muy bien. Y los lugares. La mujer, por ejemplo, al poco de llegar, como no tiene casa, digamos, eh, se hospeda en un motel que está como a la borde de un acantilado. Chulísimo. Los paisajes, buah Mola muchísimo. Entonces ves cosas y ya que dices, uy, plan, esta mujer plan, tiene un plan, no sabemos cuál, pero tiene un plan. Eh, es manipuladora, luego aparte hay personas secundarias que ves que hacen cosas que dices, uy, aquí pasa algo chungo. Y eso, es más como llegando al thriller. Tiene así momentos, bueno, más intensos, menos. También eh, hay una canción, una música que la vas a oír y vas a decir, ostras, tal cual, que es del cabo del miedo. Tal cual, yo cuando la oí digo ostras, que esto lo he oído en Los Simpsons? <laughs> y claro, en, en Los Simpsons lo oí. Pero claro, cuando hacen la referencia al cabo del miedo, la parodia. Eh, y eso, muy interesante, la verdad, pasan muchas cosas, luego se van hilando, van apareciendo más. Claro, tened en cuenta, es un psiquiátrico de los años 40, o sea, desde tratar la homosexualidad como un trastorno, a lobotomías, a muchas cosas más. Si os interesa eso, a mí es que el tema, cuando es de psicópatas y de eh, ficción y demás, psicópatas y demás, tipo eso, Aníbal, el de Show plan gente lista o como por ejemplo en la casa de la casa de papel lo que hacía el profesor de, de cómo tenía todo planeado y cómo manipulaba y tal a mí eso me encanta ay no sé, me parece tan, tan interesante tan entretenido y me gusta también que a mí me engañen muchas veces cuando veo esas cosas igual no mira no me lo esperaba no pensaba yo que fuera a ser así entonces empieza la cosa así van pasando cosas se van descubriendo otras nuevas luego si es verdad que bueno tiene así un par de puntos como bueno un poco más de no sé decir de bajón. Como que todo se. Lo, lo retorcida que puede llegar a ser la protagonista, digamos que pasa un poco. A ver, que mira que estaba pendiente y se me ha vuelto... A... O sea, yo no sé de qué depende de que se me pague la cámara. Yo pensaba que era de... Yo qué sé, si estoy grabando, pero la imagen está muy parada, piensa que ya no hay nada que grabar y se corta. Pero es que me estoy moviendo y cada poco miraba, si me estiraba. No sé. Me da muchísima rabia cuando pasa eso, pero bueno, al menos tampoco lleva mucho tiempo desde que... Desde que se cortó. Porque ya os he contado más de una vez que me ha pasado que lo veo al terminar el vídeo. De iguala. Qué bien, pues a repetir 15 o 20 minutos de vídeo. Pues nada, os estaba diciendo eso, que, que en Ratchet hay como una parte ya en la que, bueno, como que lo retorcida que es y tal la, el personaje, como que bueno, afloja un poco, ¿no? Aunque también es verdad que si ella afloja, suele ser porque por otro lado <laughs> están ocurriendo otras cosas que sí que son más. Más fuertes, digamos. Entonces, bueno, el ritmo en general lo mantiene bastante bien. Y nada, hasta llegar a la parte de final, que yo no sabía cómo iban a hacerlo, si era como una serie en plan con cierre y ya está, o si iba a haber más temporadas. Y claro, luego ya me enteré de que Netflix en su momento compró 18 capítulos y esta tiene nada más 8. Entonces, claro, faltan 10, por lo menos. Por eso, eh, claro, termina, digamos, o sea, como que hicieron una tapa. Pero termina inconclusa. Entonces, claro, hay que, habrá que seguir viendo a ver lo que, lo que tienen para contarnos. Eh, aunque también, como en, eh, en uno de los vídeos que vi de, de críticas y tal, de reviews, decían que no sería la primera vez que a Netflix le timblara, no le tiembla la mano para cancelar una serie que dejaron a medias. <laughs> Yo espero que no, porque esta ha tenido bastante éxito, bastante buenas críticas. Y aparte, por ejemplo, estaba, bueno, hasta hace un día o dos que eh, miré, estaba en el número uno de de populares de España he hecho una de más no ah vale ya se ha pasado de populares de España entonces no sé yo os digo que le deis así un, un vistazo si os gusta así pues un poco el género la ambientación y tal si sí, tipo tipo thriller así un poco macabro mmm, mal rollero quizás en algunos momentos porque hay partes que dices uff uh, uh, qué mal rollito en el trailer, por ejemplo, vais a saber cuál es. Una escena en la que. Solamente voy a decir lo que sale en el trailer para que lo veáis, ¿eh? eh... Una persona caminando por un pasillo y alguien que se le cae un vaso cuando la ve. Solo digo eso. Nada más que veis el trailer, vais a saber a cuál me refiero, a qué, a qué escena. Luego también he empezado a ver. Eh... Bienvenidos a la familia, que también es catalana, Ben a la familia, bueno, no sé si se dice así, a la familia. Lea. Que yo no sabía bien de qué iba, pensaba que era simplemente pues una, una comedia de, pues yo qué sé, pensaba que era algo así como mmm, personajes que terminan siendo familia política o lo que sea, y de ahí salen cosas, bueno, pensaba que era simplemente eso. Pero básicamente es también, no es ningún spoiler, es al principio, de hecho lo cuentan en, en el texto, en la sinopsis. En la sinopsis. Pues es una que vive con dos no tres hijos y el cuñado, porque el, el que era su marido, su novio se fue, les dejó a todos y se quedó el cuñado, que era el hermano del, del ex, para ayudarles un poco. Y esta chica tiene dos hijos y una hija. Uno de ellos es negro, pero en ningún momento mencionan si es también padre de él o si es adoptado, que a mí me da curiosidad. Yo creo que la gracia es que lo dejan así como como si nada, como dándolo por hecho, ¿no? Entonces, bueno, empieza con que les desahucian por no pagar, porque claro, como estaba el nombre del otro, no sé qué tela le subo, bueno. Y, y eso y, y tan dinero. Entonces va a pedir solo a los padres con los que ya no se habla desde hace mucho tiempo. Y cuando llega, pues eso, el padre lo recibe así de malas maneras, tal, no sé qué, le dice que nada, discuten, bueno. Y al padre le da un Un infarto y se muere. Y claro, es, ahí es cuando. Y, bueno, y al llegar también conoció a la que era la mujer actual del padre. Eh, porque, bueno, la, la madre está en otro sitio. Bueno, eso ya tampoco os lo cuento. Esto que os he contado es nada. El comienzo, comienzo de la serie. Entonces la gracia es. Que eso que dicen, uy, pero y si este hombre ha muerto y no nos ha dejado en herencia y tal, ¿Y ahora ¿qué hacen? Porque, claro, necesitamos el dinero y tal. Entonces, claro, no pueden decir que se ha muerto y tienen que enterarse de todo y tienen que hacer cosas y. Entonces, estaba bien, la verdad, está detenida. Sabe, es Yolanda Ramos, que a mí esta mujer me encanta, yo la conozco desde que hizo así famosa en Homo Zapping, Ahora un montonazo ya de años, cuando estaba 15, por ahí. Y la he visto, bueno, en más sitios en los que he ido saliendo y tal. También cuando estuvo en tu cara me suena. Qué risa. Cuando hizo de pipi calzas largas, yo lloré de la risa. Pocas veces me pasa eso, ¿eh? Que Me hago tanta, tanta gracia de llorar de la risa. Pero qué graciosa. Es que ya solamente la cara, la voz, todo, no sé. También cuando estuve en Masterchef, ahí no sé. Cuando dicen, es que en España no hay cómicas así buenas, tal. Hombre, a ver, las hay buenas, normales, tal. En plan, me refiero a monólogos, tal. Como que se ocurran más. Pero otras como esta mujer, a mí me hacen incluso más gracia. Así que eso, bienvenidos a la familia, bueno, también salen más actores conocidos, seguro que a muchos les ubicáis. Por ejemplo, la chica, la protagonista, es la que hacía de paz en la serie de Aida. Sí, también mitiquísima, que anda que no duró años. Uy, se me escurre. Aquí. Vale, y luego también he estado viendo películas porque me han salido en Netflix como un, me sale, Bueno, allá menos, pero al principio salía una página, porque no sé qué premio le dieron al Modóvar. Y había una, como una pestaña, una. una lista una, una, sí, una lista de cine de autor. Entonces, eran películas de Almodóvar. Y dije, venga, va, voy a ver así unas cuantas. Porque yo había visto, pues, básicamente, la piel que habito. Eh, en la mala educación. Y no recuerdo alguna más. No sé, bueno, pues me vi otra vez la mala educación, que no me acordaba de algunas cosas. Vi Kika y Mujeres al Porto de un ataque de nervios, que va bastante tenida, así como de, de mamarrachero, que yo asociaba a este hombre siempre. Pero por ejemplo luego vi hablé con ella eh, si sí, hablé con ella esa me gustó mucho no sabía ni de lo que iba eh que básicamente hablé con ella pues se refiere a ¿vale? como de o sea son muchas cosas que pasan no pero bueno gente en coma Ese, digamos el resumen también vi está todo sobre mi madre esa bueno me, me gustó pero va un poco menos comparándola con el resto y no sé si veo alguna más de este hombre porque sé que me quedan más por ver pero. Si es que estoy pensando. Que también están por ahí, pues volver, y alguna más así tacones lejanos. Esas no las he visto, pero bueno, puede, puede que también les dé un tiento. Y. ¿qué más tengo para contaros? Ha sacado ahora Nintendo, bueno, igual lo habéis visto también en la tele, una colección de tres juegos de Mario, pero han sido juegos que en su momento fueron. Los juegos en 3D, en tres dimensiones, pero de cada, de cada generación. De la Nintendo 64, que fue el primero, de las que venían después, bueno. Y me está trayendo una de recuerdos, ¿no os imagináis? Porque yo empecé no con la 64, sino con la que vino después. Y claro, viendo los juegos en perspectiva, digo, ostras, unas cosas para mí eran más difíciles, ahora las he hecho en un momento. Otras las veía como, ¡buah! Son geniales, ya las veo y digo, ¡me! Pero esas cosas yo no sé si es, porque al tener ya tantas experiencias como he tenido después de eso. ¿Ya hago comparación sin querer y no lo veo como algo tan bueno? ¿O simplemente es que realmente... Mmm, es decir, no me sorprende por así decirlo? ¿O simplemente es que realmente ya veo que no era tan bueno el punto, pero porque es algo objetivo? Pero por otro se si me meten tantos recuerdos, son juegos que yo exprimí, vamos, la de horas que eché, y como de aquella ya no había internet, pues claro, por ejemplo, en el del medio, digamos, Está la Nintendo 64, la GameCube y la Wii. La Wii la conocéis todas seguramente. Pues en el del medio, en el de la GameCube, anda que noche yo hay horas. Y claro, ahí no había estrellas para recoger, había soles. Y yo creo que el máximo que conseguí fue un 86 o así. Porque claro, muchos eran secretos, o se conseguían en plan, pues en cada área consigue 100 monedas, y a conseguirlas sale un sol nuevo. Pues yo como no sabía, pues claro, yo jugaba, repetía niveles, exploraba, tal. Pero nunca llegué a pasarme así como tal. Y otros que eran secretos, que me he enterado hace nada de que había más, más soles secretos en algunos, en plan. Eh, porque es uno que va con agua, va con un aparato que tira agua y puedes cambiarlo, de, según qué objetos cojas, puedes co cambiarlo para que sea o que tire agua hacia adelante, por encima de la cabeza de Mario, que sea como un planeador, como una mochila propulsora, que pegue como un petardazo en el suelo y, y te impulse hacia arriba, o que sea como un álice para correr mucho, para ir por encima del agua, para romper cosas o, o para saltar más, bueno. Pues eso, que había secretos en plan, y pues si con el agua enchufas en tal sitio Y en tal nivel concreto, aparece un sol tal Y yo, ala, ala, o sea, no sabía entonces que había tanto contenido como, como hay, vamos, pensé que era menos El de la Wii, por ejemplo, es tan bonito, en Super Mario Galaxy Ese, fijaos, tengo bien una amiga que es la típica, ¿no? Que así que nunca fue muy ni de videojuegos ni nada típica que siempre estudiaba muchísimo, sacaba notazas, tal Bueno, pues una navidad, de aquella época, claro, le regalaron la Wii y le dejé el juego este, el Super Mario Galaxy. Lo probó tal y decía que le estaba gustando muchísimo. Digo, ¿ves? Porque es bonito, es entretenido. Bueno, la música de ese juego es preciosa. Hay una canción, por ejemplo, a mí que me encanta. O sea, hay muchas, en plan orquestal, tal. Hay una, por ejemplo, que es como muy lentita, que vas por un sitio que hay como... O sea, está como el cielo muy oscuro. con lo típico, hay muchas estrellas en el cielo a lo lejos, pero no brillan como tal. Y es como que la luz viene como de una especie de nebulosa, o que está en un punto concreto y ya es lo que ilumina. Y la música es tan bonita. Voy a apuntar, según hablo, un par de canciones de ese juego. A ver qué os parecen. En plan, una más de orquesta y otra más lentita, más suave. A ver qué os parecen. Y eso me está trayendo de recuerdos. Lo malo a ver es que podían haber aprovechado esos juegos, pues, haberles metido algún tipo de mejora o novedad, algún tipo de facilidad. Por ejemplo, en este que os digo del agua, había eh, para coleccionar en todo el juego, en todo, todo el mundo, había 240 monedas azules. Y por cada 10 monedas comprabas un sol. Pero claro, algunas están escondidas. No, lo siguiente, que yo la gente que las ha encontrado, no sé cómo lo ha hecho, yo tengo que usar una guía. Pues podían ponerle pues, un contador en plan, pues mira, aquí te faltan tantas monedas o algo que vibre en plan, aquí hay una cerca o no sé, algún tipo de ayuda. Hubiera estado bien, simplemente es una ayuda opcional, no, no ningún tipo de, de truco fácil para hacerlo, pero bueno, algo. Eh, lo bueno es eso, que están juntos en, un sola, en una tarjeta y cualquier persona que en su momento no se haya jugado. Pues ahora los puede probar, por ejemplo, a la niña está que yo le doy clases, que ya llevo unos años con ella. A una vez se lo he dicho, en plan, mencionando algún juego tal, de los de ahora, le digo, esto viene la idea de tal juego, o, uy, si tú vidas tal juego, no sé qué. Y una vez le mencioné ese, el Galaxy, y le dije, digo, si algún día lo vuelve a sacar tal, digo, ya verás, porque juega muchísimo eso con la gravedad, con, con un montón de ideas curiosas. Digo, ¿ya, verás qué, ya verás qué experiencia, digo, porque nunca, nunca habrás jugado a ninguno así parecido, porque siempre es saltar, tal, de un lado a otro y fuera. Pero aquí es en vertical, hacia abajo, con unos elementos u otros, o en, en esferas de las que no te puedes caer y vas en tres dimensiones, bueno. Super chulo. Tenéis que verlo. Ya os digo, os dejaré además algún tipo de. un ejemplo de, de canciones. Y bueno, no sé qué más contar. Voy a ver si me había dejado alguna cosa más. Nada, que parece, como dice, como lo que comenté en el. En el unboxing del kit de punto diamante que las empresas están intentando, no sé cómo decirlo, llamar a nuestra atención, ¿no? Porque eso, que hay gente que ya hemos, lo hemos probado, hay gente que está empezando, tal, o que ya va a dos bandas, ¿no? Directamente, a punto de cruz y a punto de amante. Pero es como que se quieren dar un poco a conocer más. Y es verdad que, hombre, yo poco más que conocía lo de AliExpress, pero es lo que os decía en el unboxing que hice, que claro, con esto lo que conseguís es diseños hechos específicamente para ese tamaño, no coger una foto como hacen en AliExpress poner un montón de tamaños para elegir y ala, elige y si queda bien, queda bien, si no, 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 aquí es. Este kit vale, por decir algo, 10 euros, es esta foto y mide esto, punto. Sabes que va a quedar bien, más o menos piselado, porque el tamaño no siempre es el que el más adecuado, pero porque tendría que ser monstruosamente grande para hacerse bien según qué dibujos, pero no de 20 por 30, 30 con 40, de algo pequeño, te puede costar 3, 4 euros y estar súper bien. Entonces no sé, yo no sé, es como que lo he vuelto un poco a redescubrir, y como habréis visto en muchos canales, pues eso están enseñando más, más cosas, también haciendo colaboraciones. No sé, me parece muy, muy interesante. Yo ya os digo, solamente tengo la habilidad de Zelda. Me decepcionó un poco, pero, pero por lo que fue. Porque yo en su momento vi una foto ya de uno hecho y dije, venga, va. A ver, cuatro. Digo, venga, va. En 30 por 40, que ya lo he visto hecho y va a quedar bien. Pero claro, como depende del vendedor, yo lo compré en uno, que a lo mejor no es el mismo. Y, y claro, y la foto era como era a la, a deshacer porque he hecho esta parte uno más de lo que debería qué bien qué gracia todo entonces menos mal que los los son grandes y se puede pero qué rabia tú quieres hacer este trozo jolín pues nada vamos a ello así que así que eso a ver qué tal yo voy a empezar el jardín japonés nos hemos puesto entre los dos a dos bandas claro si vamos más rápido entre los dos pero madre me vamos a tener para horas y horas, ahora es que viene ya el frío que estaremos más tiempo en casa y, y nada <laughs> últimamente siempre los bordas conmigo se hablaba de juegos de mesa últimamente no tengo así ninguno nuevo interesante para contaros me compré por ejemplo uno que es de una granja de pues eso de ampliar la casa esto que se empiezan a, 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 a trabajar entre sí que no puedes hacerlo a mano que tener que cortar un par de cruces me parece a mí Sí, esto ya se ha empezado a enroscar. Pues nada, a romperlo, toca. ¡Qué rabia! Así ¿Ah, si es que es esto. Dos o tres. Dos. Dos filas por encima que tienen que tener uno menos. Yo seguro que apenas se nota, pero bueno. Por si acaso, ¿no? Pues nada. No pasa nada. Ahora, cuando aún me despida, me pongo a quitarlo. Así que nada, espero. no me he dejado nada porque ya mire así el mini-guión que me hice. Espero, como siempre, haberos entretenido. Eh, que hayáis bordado conmigo bastante bastante más de lo que he hecho yo porque al final rajo 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 y ha sido más bien poco y nada como siempre muchas gracias por verme y nos veremos en el siguiente vídeo un beso y un abrazo chao